éramos una banda rara. Todos los íbamos como grupo, casi las 24 horas del día. Por 2 años de peleas, risas y frustraciones, en lo que sí estuvimos de acuerdo todos fue con el nombre de la banda, Psychos. Salió de los gritos. No estoy seguro si fui yo quien lo hiciera, pero es parte de nuestra leyenda. No fue mucho lo que le copiamos a los Beatles. Siempre quisimos ser cuatro como ellos. Y el destino que me hizo tocar el bajo y cantar como lo hacía Paul, además componiendo nuestras canciones, y mi deuda de no haber cantado como ellos. Hay algo de amor, de sexo, de amistad, de cerveza, de rock. El hecho de saber que una persona, a la edad que tiene papi, que no es poca, puede todavía llevar adelante sus sueños, que son los de hacer un libro con poemas, pese a nunca haber escrito antes. La música era lo suyo, luego la familia, y ahora ha escrito. Es una lección para todos y uno feliz, yo particularmente, Fidel Gutiérrez, de haber estado presentando el libro también con él, ¿no? Y creo que todos están contentos ahorita. A papi lo conozco hace más o menos unos 8 años, entre 8 y 10 años más o menos. Por ahí, por amigos en común, qué sé yo, llegaron a Ronaldo y me dijeron, oye, va a estar papi, la estrella de los Psychos. Dije, ¡ah! Los Psychos, la banda yo la había oído de chivolo cuando escuché la versión de Moler que hizo de Leucemia, que hizo Daniel F., que me pareció extraordinaria. Luego supe que existían los Psychos y que eran los creadores de esto. Luego lo conozco, después de pasados muchos años de eso, fue espectacular. Y además hemos desarrollado una amistad muy buena, por eso me ha pedido que hoy día venga a hacer uno de los presentadores de su libro. De hecho, admiro mucho la chamba que hicieron, admiro mucho el hecho de que sean los profesores del pan en el Perú. Y además porque no solamente es cuestión de música, ¿no? Como todo, es cuestión de actitud. Creo que eso es lo más importante, lo más chévere, lo más rescatable de todo eso, la carrera de los Psychos y de papi también en particular. Y creo que esa misma actitud y ese feeling los ha vertido con absoluta naturalidad en Super Mario. Creo que si lo leen, van a estar satisfechos y van a encontrar mucho rock and roll. Soy Albi, estoy de Julia, somos de Austria. Hoy fue la única posibilidad en nuestra vida de ver a los Psychos live en concierto. Creo que todos mis amigos de Garage Rock en Austria están muy celosos cuando ven el video. Antes de que nos convirtiéramos en Psychos, un amigo, un DJ, nos invitó a que fuéramos a un lugar a tocar por primera vez, y nosotros lo hicimos sin saber realmente dónde iba a ir, ni es increíble, pero yo no sabía realmente dónde estábamos yendo. Bueno, a la hora que nos dijeron pasen, me encontré con Pepe Miranda y todos los artistas que estaban en ese momento de moda. Y nos hicieron tocar, y la canción que tocamos fue la más fácil que teníamos, que era Come On, que solamente son de 2 notas. Y cuando terminamos, un silencio absoluto, nadie hablaba. Entonces dijimos, la cagamos. Nos dimos la vuelta, y en el momento que vamos a salir, en ese momento todo el mundo comenzó a aplaudir, se paró. Y lo increíble de esto es que cuando salimos, ya teníamos ya una disquera, ya teníamos los periodistas encima, ya teníamos contrato para la televisión, y fue una cosa increíble porque el medio nos conocía, pero no nos conocía el público todavía. Y de ahí comenzamos nuestra carrera. Al siguiente año nos llevamos, fuimos los mejores artistas del año, y solamente duramos 2 años porque andábamos las 24 horas al día, ya estábamos aburridos de vernos, ya no queríamos saber nada uno del otro, y simplemente no le dijimos a nadie que ya no íbamos a tocar, y así nos retiramos. Ha perdido toda su calma, ya no es el mismo hombre quieto,
que mirar sin pestañear. Soy Diego Gas, he hecho la portada del poemario De qué sirve el color de la piel de César Papi Castillo, vocalista y bajista de la legendaria banda Los Psycho. Él me pidió, porque él tiene confianza en mí, ¿no? Para poder hacer, describir de forma visual qué es lo que es sus poemas, no sus escritos, sus memorias. Entonces lo que he plasmado acá es algo difícil, porque él quería hacer que salga su foto, que es la foto de pasaporte, que fue la primera vez cuando él viajó a Estados Unidos, de Lima a Estados Unidos. Entonces él quiso incluir esa foto en la portada, ¿no? Él estuve viendo varias formas de cómo hacerlas y poner la foto más grande, pequeña, y al final la decidí poner algo tipo como es en los 60s el arte pop o el pop art, ¿no? Con las repeticiones de Andy Warhol, por decirlo así. Nos sentíamos seguros de quienes éramos para vestirnos como lo hacíamos, de pelo largo, blue jeans, casacas negras y botas aperilladas. La mano siempre suave tocaba nuestra cabellera, ordenándola de lo que el viento disfrutaba despeinarla. Acostados en medio de la arena, medios escondidos con el amor de ese día, entre sus tumbos naturales, tratando de evitar que sus ráfagas mezcladas de polvo que se levantaban nos dejaran ciegos, aumentando el deseo que siempre teníamos clavado. Así era nuestro tiempo, sentíamos a flor de piel la fiebre que nos quemaba, el fuego que salía del medio del cuerpo, rara razón de creer que ese era nuestro destino, que ex profesamente nos había juntado, por el privilegio divino de que conviviéramos en grupo y los días no se irían nunca a la mar como lo hacíamos con el viento, que cuando rugíamos con él sabíamos la fuerza de su furia, provocándonos con sus torpes caricias a que nos protegiéramos bajo el camino de sus vientos, que muchas veces se volvían crueles. Aún así su voz armónica era perfecta, traía su propia naturaleza, contagiándonos a que deseáramos explorar nuestras fantasías, escuchando el sonido de sus ráfagas que se disparaban, convirtiéndose en bellas melodías, contagiándonos de su increíble pasión, que creíamos que aquellos días no se irían nunca. Gracias. Esa época no existía la píldora, eso era grave. Y saben qué, nosotros a veces teníamos que tocar la puerta 1000 veces y era una tarea, pero ya de titanes, no se podía concebir de otra manera. Lo otro es que nosotros no teníamos celulares, no teníamos internet. ¿Cómo nos divertíamos? Solamente nos divertíamos en la parte de atrás de la última fila de los cines para acariciarnos mutuamente. Esas caricias eran todo lo donde uno podía llegar en el cine, ¿no? Eso era todo lo que teníamos. Pero en el libro se van a poder enterar de muchas otras cosas más que hacía Pancho y Erwin, no yo. Ese feeling inigualable, esa energía, esa manera de hacer rock, de patear paredes, de moler estaciones del tren, de cagarse un poco en las cosas convencionales en el mundo, me parece que es lo que alimenta y es la semilla primordial de la naturaleza de Los Psycho. Y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, así que han pasado 50 años, sigue siendo la semilla primordial de la naturaleza de Papi. Y sigue siendo la semilla primordial de la naturaleza de este libro.
¿verdad?